Se eu for jogando mesmo jeito, vai acontecer a mesma coisa. Se eu boto mais um trago, mais puxo. Eu vou puxar mais pra trás, né? Tentar arriscar mais de longe também. Eu vou jogar com. Esse cara não foi bem, eu vou jogar com carinho. Ele estava até bem. Não precisa acertar lá na frente, só isso. Que jeito esquisito de jogar, mano. Tipo, como é que ele pega impedimento? Puxa mais pra trás possível. Puxar bem pra trás os caras, porque se tu for. Los aficionados forman un ruidoso y vistoso telón de fondo para esta gran ocasión. Ambos equipos buscarán empezar bien el partido. Busca ayuda ahora. Si la ponen bien, pueden abrir el marcador. Y David se apoderó de la pelota. La defensa tendrá que intentar parar esta jugada por la izquierda. El balón es suyo, ahí defendió bien. Ahí lo paró en seco. Y David. El objetivo es llegar al área contraria con rapidez. El lateral derecho tiene que estar muy alerta. Ahí podría colgar el balón. ¡Mackay! Ahí está David. Berbatov avanzó con el balón. Merda, merda, se marcan de vermelho. El árbitro señaló tiro libre. Es amarilla y creo que puta que pare. Puta que pare. Tendrá que tener mucho cuidado en lo que resta del partido. Continúa su carrera por la izquierda. Ahí le quita el balón. Zócora. Se adelantó y lo cortó. Necesitan enviar un buen centro. Berbatov. Nossa. Salió por encima del larguero, pero por poco. Buen pase buscando a su compañero, aunque la terminación. Nada. Ismael. Sin bonda. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. Directo al espacio libre en la banda. ¿Encontrará hueco? De Michelis. ¿Podrá seguir avanzando? Ahí está David. No consigo llegar, yo soy muy apretado. Fue un jeito más diferente. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la izquierda. Llegar al ataque.
Por la banda derecha. Buen balón a la banda. El tapón. Podrá disparar. Otra oportunidad. Ah, man, sí, pues. Puta, qué pario, eh. Llenas. David. La presión ahora es toda para la defensa. Peligro ahí. Gol. Ah, não, perdi um gol sozinho lá pra tomar aqui agora no contra-ataque. Só comigo que acontece isso. Por supuesto que querrán mantener esta ventaja. Ahí perdieron el balón. Por el centro. Ahí está Robikin. Paró bien el ataque. Y de Micheli. ¡15 minutos para que termine la primera mitad! ¡Vamos! Lo interceptó. Todo esto es producto de ese balón en profundidad por la izquierda. ¡Pizarro! ¡Ojinho! ¡Casi entra justo un poco alto! ¡Oh, siempre gustó un gol! Un gol les habría dado la confianza que tanto necesitan bien para ganar dos este jogos. Sí, Juan Carlos, tienen que seguir intentándolo para lograr al menos la igualada. Ahí está Berbatov. ¡Berbatov! El portero lo vio venir y supo que saldría muy lejos del poste derecho. Quiso hacer él solo la jugada, incluso al final. Una mala decisión, quizás. Berbatov. Ahí está Robikin. Esto demuestra la gran... ¡Entró! ¡Fuera! Van ganando por dos goles, 2-0. Está arrasando. Defoe. Le quitó bien el balón. Pasó un buen balón al espacio libre. No sacó bien ese balón, que se fue a córner. La pegó bien a puerta. Ahí, porra. Vamos, caray. Me pregunto si ahora veremos una remontada. Robikin. ¿Qué improvisará ahora? Y es para el portero. Busca ayuda ahora. Lo paró bien ahí. ¿A quién va dirigido ese pase? Ay, pues. Por la banda. Garner. Llenas. Ah, se tocó lá. Tocó lá bien para sí. Camino de los vestuarios para replantear el encuentro, la charla con sus entrenadores. ¿Cómo viste este primer está tiempo? Está bien el juego, de sacanagem, está perdiendo. Creo yo, el resultado no... Está mejor. Empieza mejor el segundo tiempo y sigue el duelo una vez que los equipos han cambiado de portería. No hay cambios todavía cuando comenzamos el segundo tiempo. Ahí está Daisle. Y Sañol. Aquí podrían empatar. La pelota salió en posición ventajosa. Parece que aquí tienen una buena ocasión. Ah, bola aérea, diría Juli. Y lo mejor fue intentarlo. No está mal en bola aérea. Iñaki, una magnífica oportunidad para empatar el partido. Sí, seguro que se lamentan de ello. Ahí está Berbatov. ¡Berbatov! La intención no fue mala, pero salió lejos de la portería. Chutinho por cima. Creo que el delantero tomó la decisión correcta, aunque el contacto con el balón no fue muy bueno. Lo interceptó y ahí podría haber peligro. Al espacio libre y en diagonal. Lo hizo bien en ese robo de balón.
Recuperó el balón. ¿Podrá tirar desde ahí? Todavía con la pelota y en buena posición para atacar. Locura. Bien mantenida la posesión. Y Berbatov. La entrada fue antirreglamentaria, según el árbitro. Robikin. ¿Puede disparar? Berbatov. El guardameta decidió adelantarse y coger la pelota. Ahí está Makai. Y de Micheli. Un buen balón al área. Se adentra en el área. Nos. Saque de banda en una zona muy comprometida. La pone cruzada. Ahí está Berbatov. Parece fácil, pero hay que ser muy hábil para hacer eso. Lleva el balón por el centro. ¿Tirará puerta? El balón al hueco no fue muy bueno. Fue el peligro. Berbatov y Robikin. Robikin. Todavía sigue. Y el portero sin poder hacer nada. ¡Sí! ¡Es gol! ¡Qué golazo! Y el Dazans contraataque y no se revisa. Llevan dos goles de ventaja. 3-1. Berbatov. Y Robikin. Así hay que defender. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Robikin. Quieren otro gol y con un buen centro podrían lograrlo. Definirá bien. Magnífico corte en su propia área. Se hace con él. Mantienen el balón y en posición de ataque. Despejó con el pie. De Kumbalny. Ahí está Makai. De Kumbalny. Schweinsteiger. Ele veio com esse negão aqui. Puta que pariu. Não veio nenhuma. Necessita suerte para poner bien ese balón. Ese es un despeje muy oportuno. Não ganha muito esse cara, saiu. David, assim hay que bajar el balón. Passe bastante malo. Tá, agora ele ficou para trás, agora tem que ser agora. Mas não é possível que ele vai chegar ainda. Buen acercamiento al área que obliga a trabajar a fondo a la defensa. Tienen una buena posición por la derecha. Boston. Chimbonda. Robaron el balón. Buena oportunidad. Llenas. Zócora. ¿Le saldrá un buen disparo? Está pidiendo impedimento ahí. Y Schweinsteiger. Makai. Gorlitz. Se adelantó. El árbitro pita al final y ruge la multitud. Acabamos la fase de los puntos corridos. Acredito que nos vamos clasificar. Estamos en tercero, no.